¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge. Bienvenidos sean amigos a un video más. En esta ocasión amigos vamos a conocer el pueblo de Cuatecas Altas, Ejutla de Crespo. Y bien amigos, aquí como quedamos en el video anterior, vamos saliendo de lo que es Ejutla de Crespo, Oaxaca. Así que amigos, nuevamente después de 16 años vamos a conocer otra vez lo que es este camino que regularmente todos los que somos de Cuatecas Altas y las rancherías que están alrededor conocemos cada jueves y vamos a lo que es Ejutla de Crespo. Pues bien, Cuatecas Altas es un pueblo y municipio en el estado de Oaxaca, al suroeste de México. La municipalidad cubre un área de 125.03 kilómetros cuadrados y es parte del distrito de Ejutla de Crespo, al sur de los valles centrales. No existen datos exactos de la fundación del poblado, que hoy es Cuatecas Altas. Sin embargo, existen en sus cercanías dos centros arqueológicos que datan de la población de la zona. Uno de ellos es el Cerro Cacalote y el segundo el denominado Kielouzi o Piedra Ojo de Rayo, que hasta la actualidad constituye un importante centro ceremonial en la región. La tradición oral de la localidad señala que la población recibió su nombre debido a la leyenda de que en el manantial Cabeza de Río, localizado a las alturas que dominan la población, este era custodiado por una serpiente de cuatro cabezas. Esta, cuando surgía algún problema de armonía entre los habitantes y desobedecían a la veneración que se le tenía que rendir, provocaba la inundación del pueblo al hacer surgir mayor cantidad de agua del manantial, por lo que tuvieron que construir protecciones contra inundaciones. Cuando los aztecas conquistaron la zona, la denominaron Cuatecatl, que se puede traducir como serpiente dueña del agua, en recuerdo a esta leyenda. Este término con el tiempo se transformó en Cuatecas y recibió el apelativo de Altas por su situación geográfica. Durante mucho tiempo la población fue denominada San Juan Cuatecas Altas, hasta que a inicios del siglo XX quedó definitivamente simplificada a Cuatecas Altas. También está otra versión en la cual se dice que esta serpiente solamente tenía dos cabezas, a la cual se le puede denominar que el nombre sale de cuate, dos cabezas idénticas, y por lo cual surge Cuatecas Altas. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de Cuatecas Altas asciende a un total de 2.851 habitantes, de los cuales 1.316 son hombres y 1.535 son mujeres. Según el INEGI, alrededor de 2.300 personas viven fuera del poblado, aunque es probable que haya en total otros 3.300 hablantes del idioma que no viven en el pueblo. Esto según lo que dice nuestra gente, que hay unos que van y vienen. Además, otros hablantes del zapoteco de Cuatecas Altas viven en la comunidad de San Bernardino, en la costa de Oaxaca. Hace más de 50 años, alrededor de 200 familias migraron desde Cuatecas Altas y ahora hay una población con alrededor de 1.500 personas viviendo allí. Otros migraron a Chiapas, particularmente por el área de Soconusco, que está en la costa. Hoy en día, unos están trabajando en el norte de México, Estados Unidos y Canadá. Muchos cuatecanos residen de manera permanente en Baja California Norte, principalmente por San Quintín. Muchos de los que están en el norte de México regresan al pueblo para celebrar el Día de Muertos. Los habitantes mismos llaman a su pueblo La Tier. Esta palabra es compuesta de la palabra Lach, que quiere decir llano plano, y la palabra Yer, que quiere decir pueblo. Así que amigos, ahora que conocemos un poco más de nuestro pueblo que es Cuatecas Altas, me estuve informando un poco más acerca de la historia. No vayan a pensar que soy un catedrático en este tema, ya que pues es mejor investigar para que gente que no es de aquí, de nuestro pueblo, conozca un poco más de lo que es Cuatecas Altas. Ahora bien amigos, tal vez ustedes tengan otra versión de la fundación del pueblo, así que puede que esté yo mal, o si es la misma versión que tienen, pueden estar comentando allá abajo cuál es su versión. Y más que nada amigos, espero y disfruten el video, así que síganlo viendo. Al final vamos a estar quemando un poco de yasgi para todos los que quemamos esa planta, esa hierba, unas semanas antes de lo que es el Día de Muertos.
Llegamos una semana antes de la celebración de Día de Muertos y todavía alcanzamos unas cuantas lluvias de la temporada. Y como pueden ver, aquí mis sobrinos ya están empezando a prender lo que es el chamizo o hoja de ratón. Y claro, en videos más adelante vamos a estar hablando de esta tradición. Vamos a ver de dónde surge, ya que pues tenemos que saber el por qué celebramos las cosas o de dónde vienen todas estas creencias. Y así es como luce en nuestro pueblo de Coatecas Altas una semana antes de la celebración de Día de Muertos. Y bien amigos, espero les haya gustado el video, no olviden dejarme su like, su comentario y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas ya que vamos a estar subiendo más videos. Aquí como pueden ver vamos camino al crucero para tomar un alquiler y llevarnos a lo que es el Jutla de Crespo. Vamos a estar también grabando lo que es la plaza de Jutla. Así que amigos, te invito a que te suscribas, compartas este video para que llegue a más personas y puedan conocer de nuestro pueblo Coatecas Altas. Gracias por ver el video. Nos vemos y hasta el próximo video.